Buenos días, familia. Hoy vamos a hablar de una película en el séptimo arte para celebrar el 94 aniversario de Clint Eastwood, que sucedió en el día de ayer, 31 de mayo. Podríamos hablar de muchas películas, pero tras el éxito de La muerte tenía un precio, aquí tengo su camiseta. Hoy vamos a hablar de otro western que muchos críticos de la época comparaban bastante con el Spaghetti Western, sobre todo de Sergio Leone. Y es que directamente pues, participaba este actor que hemos comentado, Clint Eastwood, haciendo el papel de Hogan, que sería un mercenario que va localizando al coronel Beltrán, representado por Manolo Fábregas, un actor español bastante poco conocido, y que por el camino se encuentra con la hermana Sara, que sería Shirley MacLaine, haciendo el papel. Van sucediendo una serie de acontecimientos durante toda la película, donde pues se va viendo la trama, como por ejemplo que le disparan una flecha a los indios Apache, como que destrozan el puente donde circula un tren de mercancías, todo para derrotar al ejército francés que está invadiendo México. Llegan finalmente a Chihuahua. Allí con el coronel Beltrán, pues arman la revolución, entran al cuartel donde está el ejército francés y directamente pues roban la caja fuerte con todo el dinero, derrotan al ejército francés. Y de esta manera pues se resuelve también la tensión sexual entre la hermana Sara y Hogan, debido a que la hermana Sara pues no es monja finalmente y es prostituta. De un bordel de la época. Finalmente, pues solucionan la tensión sexual en una bañera y ya, pues no quiero comentar nada del final, pero finalmente acaban juntos. La verdad es que es una película bastante llevadera, bastante buena. Yo le daría una nota de 7 sobre 10, porque creo que no es tan buena como el Spaghetti Western que estamos acostumbrados de Clint Eastwood. Pero como decíamos, es una película que se deja bastante llevar. Fue grabada en su totalidad en Tlayacapan, en Morales, en México, y directamente pues vemos un paisaje único, evidentemente. Como decíamos, es otra película que se suma al currículum de Clint Eastwood. Con Don Siegel ya rodó la primera parte de Harry el Sucio, como bien sabréis, que próximamente hablaremos de ella. Y directamente pues debemos de decir que es un buen western, no tiene nada que envidiar a otras películas de Clint Eastwood, que hablaremos en próximos episodios. Y directamente es una película que emociona al público, yo creo, y que tiene bastantes momentos así de un poco risa dentro del género western en el cual se basa. Yo espero que podáis ver esta película. Yo vi la versión extendida, que tiene unos minutos más, suele durar sobre unas 2 horas de duración. Y directamente, pues, como comento, deseo que la podáis ver. Si habéis visto, pues, dejéis vuestra propia opinión sobre la misma. Y de aquí os mando un breve saludo. Espero que me sigáis, que me deis un buen like si queréis ver más comentarios referente a películas. Y que os suscribáis al canal donde podemos ver también pues, otros temas relacionados con el mundo del motor, aparte del cine. Esto es como hobby. Desde aquí os mando un fuerte saludo y nos vemos en el próximo vídeo.